El hijo mío salió el 25 de febrero. Dijeron, él, primero él llamó y me dijo, a la hija mía le dijo, ya vamos a salir, ya me voy a mantener la yola, ya voy a apagar el teléfono. De ahí, supuestamente salió el viaje. Después que salió el viaje, como a los 2 días y medio, los 3 días, llamaron, tiraron una nota que estén alerta que el viaje había llegado, que tengan teléfono a mano que de repente pueden llamar. El viaje, yo digo que quizás se fue a la deriva y quizás puede estar en una isla por ahí. Yo pido a la gente competente, al presidente de este país, a nuestro presidente Luis Abinader, que por favor que nos ayude, por favor. Eso está raro, está raro, porque que ninguna de las de los que iban en la yola aparecen, ni uno, son 40 gente y ni uno dan de sí, yo estoy en tal sitio, yo llegué o algo. Ninguno se aparece, ninguno aparece. Entonces esto está bien raro. Y yo pido que hagan algo con esto, que nos den una ayuda para que nuestra gente aparezca. Estamos desesperados, es que totalmente. El llamado que le hace al presidente de la República, a la Armada Dominicana y al Ministerio de Relaciones Exteriores. A Luis Abinader que nos ayude, que nos dé una ayuda de esto, que hagan una búsqueda. A respecto a esa persona que salían en esa yola y no han aparecido. Desde el 25 de febrero no han aparecido. Ya hoy tienen 16 días que no aparecen. Estamos totalmente desesperados. Código TV te presenta la mejor programación que tenemos para ti de lunes a viernes. Empezamos desde las 3 p.m. con El Can de la Tarde, el programa más interactivo de la televisión digital. A las 6, los comentarios de Afra Lora, comentando los problemas sociales y algo más. A las 8 de la noche, prepárate a reír hasta más no poder con el programa más divertido, Botando el Golpe. Y los viernes se lo dedicamos a Dios, con la Revista Cristiana, desde las 7 de la noche. Todo esto solo por Código TV, la voz de los que no tienen voz.